Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, casi finalizando la semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos en esta cita informativa, por supuesto, en Chiapas al Cierre. Gracias a usted que se está conectando a través de las redes sociales, completamente en vivo, ya en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Y por supuesto, a los amigos que nos están escuchando en la radio del diario Prendan en 97.7 de frecuencia modulada. La mejor música, los mejores espacios noticiosos y además las mejores producciones multimedia que se hacen acá en esta casa editorial, el ícono informativo en el sureste mexicano. Soy Efraín Meneses y como siempre hoy le tendremos muchos temas importantes para platicarle a usted. Obviamente sigue toda la controversia por Uber, le daremos bastante información al respecto, el posicionamiento de los transportistas, una reunión importante incluso del gobernador con este sector, muchos detalles al respecto. Lamentablemente también siguen los incidentes y la nota roja, varios accidentes el día de hoy que le estaremos comentando y compartiendo más adelante a usted. El tema migratorio sigue siendo noticia, vienen actividades para el fin de semana con bastante movimiento, le tendremos también la información directamente desde nuestro corresponsal allá en la zona cercana a Guatemala y por supuesto la información nacional, internacional, tendencias y mucho más. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Comenzamos. Chiapas al Cierre. Desde la región selva refuerzan campaña de vacunación anti-COVID. Sigue la controversia por Uber en Tuxtla. Transportistas se manifiestan en contra. En panorama nacional, AMLO confirma visita a la ONU en Nueva York para conducir Consejo de Seguridad. En panorama internacional, 4 muertos y decenas de heridos por explosión de gas en China. En tendencias y noticias en redes sociales, la UNAM, y música y deportes son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al Cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que nos escuche, que nos ve. Ya estamos completamente en vivo. Son las 7:02 desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Tarde fresca en la capital chiapaneca, lluviosa en varios puntos. Así es que, por favor, maneje con cuidado, maneje con precaución. Y en este instante nos vamos, gracias a la tecnología que tenemos en el Diario de Chiapas, a diferentes puntos de la capital chiapaneca. Vamos primeramente a esta rotonda, precisamente de Plaza Mirador, de Plaza Sol, perdón, de Plaza Sol. Ahí la prolongación de la Quinta Norte y vemos bastante tráfico, por cierto, el día de hoy, a diferencia de otras tardes. Entonces, estamos viendo algo saturado de oriente a poniente y, bueno, incluso el estacionamiento de la Plaza Comercial se ve también bastante saturada, coches esperando, incluso algunos espacios para poderse estacionar por ahí. Así es que tenga paciencia si va a esta zona comercial, con mucho cuidado, con mucha precaución y pueda hacerlo sin ningún problema. Vamos a otra vista que tenemos gracias a la tecnología precisamente del Diario de Chiapas y nos vamos a otro punto, vea, en esta misma rotonda, pero a la gente que se incorpora al Libramiento Norte. Y siempre le hemos dicho que hay que respetar y aquí hay un motociclista que está casi a la mitad del carril donde circulan de poniente a oriente para incorporarse al Libramiento Norte. Y mire, acaba de pasar un vehículo y por un pelito, como decimos coloquialmente, casi se lo lleva. Pero la gente arriesgando, queriendo ganar al semáforo, realmente es una imprudencia, no maneje así. A los amigos motociclistas les recordamos, hay que usar el casco, hay que respetar igual que los vehículos. No se vale ganar tiempo, no se vale ganar el semáforo, porque luego ocurren, lamentablemente, los accidentes. Y vemos, por cierto, la gente ve esta imagen, si usted alcanza a vernos en Facebook, en YouTube y Twitter, hay un puente peatonal enorme y la gente está cruzando a pie abajo del puente peatonal en pleno Libramiento Norte. Están a la misma altura del puente peatonal, pero abajo, cruzando la calle. Obviamente se sienten valientes, obviamente se sienten fuertes y piensan que no les va a pasar nada. Qué bueno, la seguridad es importante, pero no hay que sobrepesar esta temática porque realmente pueden ocurrir los accidentes. No falta quien tenga mucha prisa, se pase los semáforos y ni siquiera los vea
y se los lleva. Ahora estamos en la fuente, en el semáforo del Boulevard Chapultepec y la prolongación de la Quinta Norte, también uno de los más concurridos y también de los más accidentados, lamentablemente. Y acá vemos al tránsito fluir sin ningún problema, el tráfico vehicular sin ningún problema, pero reiteramos el llamado, respete los límites de velocidad, respete los altos en los semáforos para evitar los accidentes. Bien, y comenzamos con la información. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero y amigo Marco Alvarado, uno de los reporteros estrellas del Diario de Chiapas, porque tiene información importante y esto ha agarrado mucho auge o ha sido un tema en boga en los últimos días. Y es que hay cifras alarmantes del envío de material inapropiado en niños, niñas y adolescentes. Sobre todo esto declina a algunos delitos y además obviamente la pornografía infantil. Marco, muy buena noche, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efrén? Buenas noches. En efecto, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes indica que entre los jóvenes de 13 a 24 años de edad, al menos el 6% ha practicado en alguna ocasión el envío de imágenes íntimas utilizando el teléfono celular. Algunos incluso han reconocido que lo han hecho con personas que no conocían. Actualmente, niñas, niños y adolescentes tienen cada vez más acceso a los medios electrónicos y digitales. Sin embargo, Efrén, pocos conocen el riesgo al que están enfrentándose, como en este caso, una práctica conocida como sexting. El fenómeno surge de la práctica de intercambiar en forma voluntaria contenido íntimo a través de estos dispositivos, pero el riesgo es quedar expuestos al ciberbullying, a la sextorsión, al chantaje o incluso a ser ridiculizados por la persona que recibe la fotografía. Efrén, comentarte que también preocupa para las autoridades. Se están creando perfiles falsos en internet que suelen aprovecharse para esta condición al interactuar con menores de edad, obteniendo de ellos fotografías y contenido íntimo que los pone en riesgo. Además, pues los reportes indican que este tipo de prácticas ha crecido, pero lo más sorprendente es que hasta un 31% de los casos corresponde entre personas que no son mayores de edad, Efrén. Caray, información interesante que hay que analizar y sobre todo el llamado de atención, ¿no? Para padres y madres de familia estar muy conscientes y muy cercanos de lo que hacen sus hijos con los teléfonos celulares, que realmente es una puerta a muchísimos peligros si no se tienen los cuidados adecuados, ¿no? Así es, Efrén. Y bueno, pues son datos actuales, son datos recientes tomados en el último año de estudios a nivel nacional e internacional que dan a conocer pues cómo la tecnología, como bien lo decías al principio, se ha convertido cada vez más en una parte crucial de la vida. Pero no solo lo vimos en esta pandemia con los trabajos, sino también con las interacciones sociales, y uno de estos es precisamente el intercambio de imágenes, pero los menores son los que podrían estar en la primera línea de riesgo. Claro, pues importante esta información de manera oportuna con estas estadísticas y datos que nos alertan y nos preocupan y nos llaman la atención, y hay que trabajar en sociedad con ese tema. Gracias, Marco, como siempre, información muy útil de tu parte. Estamos al pendiente estos días. Un abrazo, muy buena noche. Al pendiente, pues. Gracias a Marco Alvarado. Y usted puede leer su información completa todos los días en el impreso como el que yo tengo acá sobre el escritorio. Puede conseguirlo con su voceador de confianza en las tiendas de conveniencia que están en todo el estado, en las principales ciudades del país, para que no se quede sin toda esta información importante, sobre todo muy completa, que hay que detallar, además de la importancia, la eficiencia y la rapidez en redes sociales, pero también puede hacerlo con el impreso para que se lo lleve también a cualquier parte. Ya que estamos hablando de ese contexto, bueno, pues resulta que la señora Isabel López Brindis, escuche usted, denunció a Jesús Martín García Robles por enviar imágenes inadecuadas a su hija con discapacidad por medio de Facebook, por lo que solicita la intervención de autoridades para castigar a esta persona. Es precisamente parte de lo que acabamos de platicar con Marco Alvarado. Mucho cuidado con quién se conecta, su hijo, su hija, porque pueden generar este tipo de incidentes. Vamos a escuchar lo que dijo la señora. Este hombre empieza a mandarle imágenes, empieza a mandarle las cosas que le manda son estas. Esto fue lo último que mandó. Cuando yo le hice una llamada y le dije que dejara de mandar imágenes, y aún así lo mandó. Él ahora dice que, porque yo ya lo contacté, ya lo subí en las redes sociales, pero él ahora dice que hackeó su cuenta. No puede ser hackeada cuando al mismo tiempo
como a las 4 de la tarde, él con la misma cuenta, solo que sin este nombre, me manda a decir que me pide disculpas y que acaban de hackear su cuenta. Aparte de eso, todo esto fue a las 11 de la mañana. A las 12 él le habla a la esposa y le dice que su cuenta ha sido hackeada. Qué casualidad que a esa misma hora le avisa a la esposa que ha sido hackeada. En los reportes de Facebook tengo donde no solo mi hija ha sido acosada, hay otras personas que han sido acosadas por ese hombre. ¿Cómo se llama el hombre? El hombre se llama Jesús Martín García Robles. ¿Dónde es? Es de Ixhuatán, Chiapas, municipio de Chichicalco. Así es que muchísimo cuidado con lo que hacen sus hijos al comunicarse con nuevas amistades a través del celular, en redes sociales, porque pueden surgir este tipo de problemas. Y cambiamos completamente de tema, vamos a cuestiones importantes a nivel política, a nivel diplomático, porque en Villahermosa, Tabasco, se llevó a cabo un encuentro de gobernadores y la Embajada de Estados Unidos de América. En una conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos en México, Kenneth Lee Ken Salazar, mencionó que este está en el país, con el vocero del presidente Biden para asegurarse de tener una buena relación entre México y Estados Unidos. El acercamiento entre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la administración del presidente Biden es muy relevante. Y lo que se busca es el tratado que ya se firmó, el famoso T-MEC, y que obviamente alcance su máximo potencial lo más pronto posible. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, explicó que el propósito de la reunión, que fue promovida por Ken Salazar, es iniciar un diálogo, ver qué necesitan las empresas para acelerar el paso y puedan lograr el objetivo que se está proponiendo. En su participación, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, informó que están trabajando de una manera que les ha permitido tener fortalezas en el sur-sureste y todo de la mano del presidente López Obrador, quien ha apoyado al sur-sureste y los representantes de las entidades federativas sin diferencias o condiciones. Escuchemos. Este encuentro de gobernadores es una magnífica oportunidad para poder realizar acciones en conjunto para el sur-sureste del país, porque toda esta región del país es muy importante, tiene un gran potencial. Necesitamos estar muy juntos, solidarios, sumados y tener una sola causa en México y principalmente en el sur-sureste, que es la prosperidad, un mejor destino y un mejor futuro para todas y para todos. Sin duda una reunión muy importante y fructífera. Cambiamos de tema, nos vamos a enlazar a San Cristóbal de las Casas con nuestra compañera corresponsal, porque allá van a realizar un curso campamento de manejo de silla de ruedas para atender a este sector de la población. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante desde San Cristóbal. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que desde el 10 al 13 de noviembre se llevará a cabo en la Albarrada el curso campamento de manejo de sillas de ruedas que impulsa la organización Vida Independiente México, cuyo objetivo es capacitar a personas con discapacidad motriz para lograr una mejor calidad de vida con otro tipo de modelo de silla que le facilite su movilidad. Así lo dio a conocer Ángel Román, vicepresidente de la organización Sí Podemos, quien dijo que participarán personas con discapacidad motriz que tengan parálisis en piernas, amputación en una o dos piernas, pero sobre todo quienes tengan intención de realizar su vida independiente. Expresó que la finalidad es capacitarlos en el manejo de las sillas de ruedas, ya que son un modelo diferente. Es una silla de ruedas activa, a diferencia de las ortopédicas que hay en el hospital o en las farmacias. La silla activa es mucho más ligera y fácil de manejar, que te permite estudiar, trabajar o llevar una vida cotidiana más fácil y rápida. Destacó que la intención es que las personas discapacitadas no paguen nada, porque saben que vivir con una discapacidad o tener a alguien con discapacidad en la familia implica gastos muy fuertes, aunado a la pandemia que ha afectado muchos espacios laborales. Por ello, dijeron que están invitando a las personas, organizaciones y empresas a que patrocinen a una persona con discapacidad, el cual tendrá un costo de 18,000 pesos deducibles de impuestos, y esto ya incluye la silla de ruedas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. Gracias, Janet. Muy buena noche. Gracias por el reporte. E importante que se atiende este sector de la población. Así es que vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla. Gracias, Janet. Muy buena noche. Buenas noches.
¿Qué le parece si vamos al primer corte promocional de esta noche? Son 7:15, regresamos con más información. No le cambie de frecuencia y además aproveche para compartirnos en las redes sociales. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Clínica Benart y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona Wi-Fi, TV, aire acondicionado y spa. Chocohuital, Pijijiapan, Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información. Un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario, por supuesto 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos. Recuerde, si no nos ha programado, hágalo para que cada vez que encienda su vehículo, encienda el estéreo y ya automáticamente nos esté escuchando. Y vamos con más información porque el delegado de Bienestar en la entidad, José Antonio Aguilar Castillejos, señaló que la dependencia a su cargo, a través de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo, continúa con el registro de incorporación de adultos mayores que tienen entre 65 y 67 años de edad, teniendo como objetivo ingresar a más de 72 mil adultos mayores en lo correspondiente al mes de octubre. Actualmente, en el estado, se atiende a un universo de por lo menos 301 mil derechohabientes que ya se mantienen incorporados a este programa, los cuales reciben la cantidad de 3.100 pesos de manera bimestral. Afirmó que en el panorama nacional se pretenden incorporar a más de 2 millones de beneficiarios. Actualmente el panorama nacional suma a más de 8 millones de adultos mayores. Y vamos a información que tiene que ver con la legislación, sobre todo de lo que están haciendo nuestros representantes chiapanecos. Y en ese contexto, Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que desde el Senado de la República se suman y se comprometen a emprender acciones legislativas que fortalezcan la cultura de la prevención en torno al cáncer de mama que ha afectado a miles de mujeres en todo el mundo. En el marco del foro sobre el cáncer de mama, Ramírez Aguilar expresó que no somos ajenos a la estadística abrumadora que aqueja a quienes padecen esta enfermedad, por lo que se solidarizan con acciones concretas para poder disminuir la morbilidad y aminorar
sus consecuencias. Los esfuerzos, asegura, han sido muchos, expresó, pero aún faltan acciones que hay que realizar. Así es que aseguró que no van a cesar en promover medidas que contribuyan a garantizar mejores condiciones de vida para todas las mujeres en nuestro México. Y cambiamos de tema, vamos a temas migratorios que le decíamos y le adelantábamos al principio de este espacio noticioso y nos vamos hasta donde se encuentra nuestro compañero corresponsal José Cancino, Pepe Cancino, porque tiene información importante y es que México ya alcanza las 100,000 peticiones de refugio y el 80% de ellas, por cierto, están nada más en Tapachula. Pepe, ¿cómo estás? Buena noche, qué gusto saludarte. Adelante, te escuchamos, por favor. Efraín, buenas noches. Bueno, pues prácticamente Tapachula, como lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, se ha convertido ya en una ciudad migrante, en un sitio como nunca antes se había visto la presencia de extranjeros procedentes de varias nacionalidades, y así lo ha confirmado ya la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que anunció que se rebasaron las 100,000 peticiones de refugio a nivel nacional. Sin embargo, como bien lo comentaste, Efraín, 80% de estas peticiones se efectuaron únicamente en una ciudad que no tiene más de 400,000 habitantes, y estamos hablando precisamente de Tapachula. Aquí, donde ya según censos del INEGI, el 10% de la población total de Tapachula corresponde a ciudadanos migrantes provenientes de Centroamérica, de Sudamérica, de Haití, de Cuba e incluso de África, como ha señalado también la Comar. Entonces, esta es una situación que nos orienta de lo que está pasando aquí en Tapachula para la gente que está en otros puntos de la geografía chiapaneca, allá en la capital. Pues Tapachula está repleta de extranjeros que están de alguna manera buscando un trámite de regularización migratoria o, en su defecto, una figura de refugio que les permita libre tránsito por México. Y en torno a este, Fren, bueno, pues ya estamos en la víspera de lo que habíamos anunciado ayer, de esta nueva caminata caravana migrante que va a salir el próximo sábado a las 6 de la mañana, y lo que más sorprende es que a estas horas de la noche de este jueves y con esta lluvia pertinaz que está cayendo en Tapachula, pues ya hay decenas de migrantes que están a la espera de que se cumpla. Pepe, ¿tenemos detalles con la comunicación? ¿Nos hola, escuchas? Hola. Sí, los escucho bien. Adelante, por bien? Favor, es que se fue un ratito la señal, gracias. Sí, es cuestión también de la lluvia que está cayendo aquí en Tapachula, y era lo que comentábamos, que lo que sorprende es que con esta lluvia fuerte que está cayendo en estos momentos en Tapachula, pues ya hay migrantes esperando para el próximo sábado a las 6 de la mañana que salga este nutrido contingente. Con lo que dicen ellos, será un destino a la Ciudad de México, pero habrá que ver cuál es la postura también del gobierno federal en torno a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración. Por lo pronto, cifra récord en México y cifra récord en Tapachula, con 100,000 peticiones de refugio, 80% de estas producidas en Tapachula, más las que vienen, Efren, y las que se van a generar en lo que resta todavía de este 2021. Como siempre, la migración no se detiene y Tapachula está siendo en estos momentos el punto medular de todo este fenómeno migratorio. Caray, pues sí, efectivamente, como tú bien adelante, es algo que va a estar presente y vigente todavía. Gracias, Pepe, por el reporte, como siempre oportuno, y pendientes también de las lluvias, a cuidarse mucho, por favor, no te resfríes, no te vayas a enfermar, hay que seguirse cuidando mucho a todos. Un abrazo. Abrazo de vuelta desde la lluviosa Tapachula, Efraín. Buenas noches. Gracias, un abrazo al amigo José Cancino, también siempre muy profesional. Cambiamos de tema y resulta que 50 transportistas el día de hoy, encabezados por Felipe Álvarez Alatorre, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Ellos solicitan al secretario de Movilidad del Transporte, Aquiles Espinosa García, y al Ejecutivo del Estado que las unidades Uber no circulen en Tuxtla Gutiérrez, ya que los transportistas aseguran tienen 32 años de antigüedad en el servicio. Escuchemos lo que dijeron. Años de trabajar en el volante con expediente de 1996, del cual consta ya, y a todos los demás compañeros les consta. Por eso es la situación de hoy, pedirle al señor secretario y al señor gobernador que estamos con ellos, que vamos a apoyarlos para que la plataforma Uber no participe aquí en Chiapas, porque realmente a dónde queda nuestro derecho en nosotros. Están vulnerando nuestro derecho como trabajadores del volante.
Bien, y en ese contexto, pues efectivamente platicarle, por ejemplo, el presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en el estado de Chiapas, Berzaín Miranda Borrás, dio a conocer que van a implementar varias acciones jurídicas en contra del ingreso de Uber a la capital chiapaneca, señalando también que no hay confianza ante las acciones que pueda tomar la Secretaría de Movilidad de Transporte. Sin embargo, confiaron en que defenderán realmente el interés de los transportistas locales y no de empresas transnacionales, aseguran ellos como Uber. Pero lo cierto es de que lo que entra en controversia es la calidad de servicio que prestan los transportistas concesionados y la gente que está empezando a trabajar en Uber. Por ejemplo, escuche usted, por cada unidad de Uber hay, resulta que, 19,000 colectivos y taxis piratas. Por cada unidad de Uber en servicio, se estima que hay más de 19,000 taxis y colectivos del transporte público en el estado de Chiapas trabajando de forma irregular. La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado dio a conocer que en Chiapas hay más de 50,000 unidades que laboran de forma irregular, generado por actos de corrupción al interior de la dependencia. Universo de carros superior a los polémicos 3,000 unidades de la empresa Uber, contempladas para brindar el servicio de transporte en la entidad chiapaneca. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, Aquiles Espinosa García, reconoció el 19 de diciembre del año 2019 que la dependencia ha quedado mal con la población usuaria del transporte público de Chiapas, donde apostó que la Secretaría no tiene control de las unidades de colectivo y taxis piratas que circulan por la entidad. El secretario de Estado resaltó en ese entonces que en la entidad hay 26,858 unidades de transporte público concesionadas, cifra de vehículos oficiales que no ha crecido en los últimos años por falta de un plan de modernización y de trabajo que dé amplitud a este servicio. Con estos datos, expuso que el número de unidades piratas superan el doble de los vehículos concesionados, por lo que estimó que existe un universo de 53,716 vehículos piratas. Este problema, dijo, que se debía a actos de corrupción al interior de la Secretaría de Transporte, pero a casi dos años la situación se mantiene en escala por el incremento de unidades irregulares que circulan en la capital y en diversos municipios de Chiapas. Sin embargo, comentó que en base a una estrategia interna se inició con el registro de unidades a través del número provisional NP, esto para que sean reguladas y los primeros en ser concesionados en el año 2020, pero hasta el mediados del 2021 no se ha regularizado a ninguno de estos vehículos. Por otro lado, David Mínguez, gerente de comunicación de Uber, informó que en un año estiman haber incorporado 3,000 vehículos como oportunidades de autoempleo flexibles para todos los chiapanecos. Dijo que Uber inició operaciones en la segunda quincena de octubre del año 2021 por la demanda que hay en la aplicación digital, la cual es toda una realidad en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y precisamente en ese contexto, el día de hoy, hace unos momentos, el gobernador Rutilio Escandón Cadena se reunió con representantes transportistas de Chiapas, a quienes les dijo que el gobierno tiene un aliado para fortalecer el transporte en la entidad. Sin embargo, destacó que atrás quedaron las malas prácticas, la corrupción, el nepotismo y los tratos especiales, por lo que nadie debe desempeñarse al margen de la ley y mucho menos por encima de ella. Afirmó además que hoy más que nunca la sociedad está mejor informada y es cada vez más exigente. Por ello es fundamental sumar esfuerzos para brindar un servicio de transporte público ordenado, confiable, cómodo, seguro y humano, con personas capacitadas, especializadas y profesionales. Escuchemos lo que dijo el gobernador. El transporte que lleva a las personas de un lugar a otro, pues debe hacerlo cada vez de mejor manera, más cómodo, más seguro, con más atención humana a la gente, con personas que operan estos transportes cada vez con mayor educación, formación, capacitación para tener este trabajo cada vez más profesional, más especializado. Y les aseguro que a todos nos va a ir bien. Ese es el objetivo y la finalidad de este gobierno, que hagamos un trabajo satisfactorio, que nos brinde.
Importante este mensaje del gobernador el día de hoy a todos los integrantes de diferentes sectores del transporte público en Chiapas. Y en ese contexto vamos a ir a promocionales, pero vamos a regresar con la opinión de la ciudadanía, lo que está diciendo la gente respecto al servicio de Uber acá en Tuxtla Gutiérrez. Promocionales y volvemos. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Clínica Benard y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros y antes de irnos a promocionales le adelantaba que vamos a escuchar lo que dice la ciudadanía precisamente sobre esta operatividad de Uber ya en Tuxtla Gutiérrez, algo que ha generado mucha controversia y sin duda es el tema de la semana. Vamos a lo que precisamente opinaron al respecto. Pues la realidad de las cosas está fantástico, porque desgraciadamente las organizaciones transportistas están echadas a perder. Entonces, necesitamos competencia, ¿verdad? Competencia en el transporte, que ya no hayan los mismos caciques de siempre, ¿verdad? Probablemente no tengo una opinión certera porque no uso taxi. ¿Consideras que podría ser una opción de transporte en Tuxtla o definitivamente no? Yo supongo que sí. Digo, al final en cualquier lado, más alternativas siempre creo que son buenas. Sí, definitivamente a veces no es tan bueno tener un transporte así o confiar de un momento a otro, más en estos tiempos, pero si eso va a habilitar las actividades de la gente ahora, hoy en día, pues está excelente. Pues quizá es una buena alternativa de seguridad para cualquier persona en cualquier lugar. ¿Es decir, seguro con los taxis actuales? No muchos, pero igual hay radiotaxis, sí. Muy bien, ¿buscarías una alternativa? Sí. Considero que pues va a mejorar y yo creo que es para bien de la sociedad, ¿no? Porque por años, por décadas hemos estado con el servicio de taxi que conocemos en Tuxtla, ¿no? Nos dan servicio, pero ha ido deteriorándose, yo creo.
se siente seguro. Entonces, exactamente, creo yo que por sobre todas las cosas uno busca la seguridad para uno mismo, para la familia, y creo que si está Uber con nosotros, qué bueno, bienvenido. Pues está bien porque ya tenemos más confianza en qué transporte nos van a transportar y como traen la foto y el GPS a dónde nos llevan. ¿Se siente segura actualmente con el transporte? No mucho. Pero si ya viene, pues con Uber, claro que sí. Pues por lo que he escuchado es algo bueno porque tenemos un poco más de confiabilidad para los Uber, ya que unos taxis se pasan de mala onda con respecto a algunas personas. Con respecto a nosotras, las chicas transexuales, pues peligramos mucho porque hay personas homofóbicas que en lo personal me ha tocado y pues se pasan de lanza. Y pues los Uber son un poco más confiables, donde podemos ir a resolver los detallitos y pues ya sabemos. Como positivo que entre Uber. Claro que sí, muy bueno. Bien, ahí está la opinión de la ciudadanía después de que hizo este trabajo el Diario de Chiapas en las calles de la capital chiapaneca. Y vamos a otros temas, entramos con lo que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19. Y nos vamos a enlazar hasta la región selva porque ya está nuestra compañera corresponsal Soy Rodríguez, perdón, y es que efectivamente ya estuvo el director general del IMSS en México, el chiapaneco Zoé Robledo, impulsando estas estrategias de vacunación anti-COVID-19 con el presidente municipal de Ocosingo. Soy, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efraín. Pues déjame comentarte que toda esta semana el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado en la región selva hablando con los alcaldes y con las comunidades para concientizar a la población de que puedan recibir la vacunación contra el COVID-19. Y efectivamente, este jueves, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, acudió al municipio de Ocosingo, en donde se reunió con alcaldes y representantes de diferentes organizaciones, así como de las demás comunidades, para entablar un diálogo y dar a conocer los beneficios de recibir la vacuna 19, en donde dejaron muy en claro que la vacunación es para prevenir pues la propagación de este virus. Las comunidades dieron a conocer que es importante que hagan una tarea de información con los habitantes, ya que al ser comunidades lejanas, la mayoría de las familias no conocen de este virus, de esta enfermedad y sobre la vacuna. Por lo que Zoé Robledo dio a conocer que se instalarán módulos rotativos en las diferentes localidades para que todos puedan recibir información y la vacunación. Además señaló que al ser Ocosingo un territorio muy grande, se llevarán varias semanas poder hacer trabajos, pero se contará con el apoyo de las autoridades municipales y de las autoridades de salud, así como la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además recalcó que Ocosingo representa pues un riesgo muy alto, ya que al ser la población, la mayoría de comunidades, casi nadie tiene información y acceso a la vacunación, Efraín. Caray, bueno, pues información importante, Soydi, gracias, y qué bueno que la gente de las zonas más apartadas pueda tener acceso a los biológicos para contrarrestar precisamente los efectos de la pandemia. Gracias, Soydi, vamos a estar muy pendientes desde la región selva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, y bueno, precisamente, ¿cómo vamos con la cantidad de casos oficiales de COVID-19? Y hay una buena noticia, al menos en las últimas 24 horas, no se registró ningún deceso más, al menos de manera oficial, por parte de la Secretaría de Salud por COVID-19. Y eso es muy bueno, porque al parecer también están reduciendo la cantidad de casos. Por lo pronto, de manera oficial, se habla de 23 contagios en 9 municipios de Chiapas. La distribución quedó de la siguiente manera. Otra vez, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se pelean la mayor cantidad de casos, aunque ahora son menos. Tapachula con 8 casos, Tuxtla Gutiérrez con 5. Tuxtla Chico con 3 y Cintalapa presentó 2 casos, mientras que Amatenango del Valle, Cacahuatán, Frontera Comalapa, Huixla y Topisca presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas. Las pruebas positivas recayeron en 13 mujeres y 10 hombres de 15 años de edad en adelante, de los cuales el 30% tiene factores de riesgo. Estamos hablando de inmunosupresión, diabetes, tabaquismo, hipertensión,
o insuficiencia renal. Ante la disminución de la casuística y bueno, de la cantidad de casos y el indicador de mortalidad en el panorama epidemiológico de COVID-19, la dependencia estatal exhorta a la población a continuar con todas las medidas preventivas y de protección personal a los establecimientos, también mantener la aplicación de los filtros de seguridad sanitaria y asimismo la convocatoria se mantiene abierta para que inicien o completen el esquema de vacunación anti-COVID, que es el mecanismo de defensa más seguro para evitar las formas graves de esta enfermedad. Y en ese contexto de ideas, precisamente como usted bien sabe, nos acercamos ya a estas fechas de la tradición tan arraigada en México de recordar a los que ya se fueron el 1 y 2 de noviembre. Y en ese sentido, con la finalidad de evitar las aglomeraciones de personas y evitar los casos de contagio por COVID-19, por ejemplo, autoridades del Panteón Ejidal, ahí en Terán, anunciaron ya el cierre para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Al ser un panteón ejidal, los encargados toman las decisiones pertinentes para su zona. En el caso del resto de los panteones municipales, se sabe hasta el momento que van a abrir sus puertas bajo estrictas normas de seguridad sanitaria, según lo que se ha informado por parte de las autoridades. Ante esto, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas presentó también, como le dijimos ayer, el Programa Especial de Protección Civil Día de Muertos, donde exhortaron a las autoridades municipales recorridos para identificar los riesgos en cada uno de los lugares, rutas de evacuación, salidas de emergencia y realizar la fumigación en los campos santos. Asimismo, establecer horarios con ingresos escalonados, instalar contenedores de basura y se recomendó el uso obligatorio de cubrebocas y también la sana distancia. Se prohibirá el ingreso de personas adultas mayores, menores o personas con alguna enfermedad respiratoria. Cambiamos de tema, entramos a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Y vamos a ver esta información. Resulta que Chiapas es el segundo estado con menor presupuesto para el tema de seguridad pública. El estado de Chiapas es la segunda entidad que menos presupuesto recibe para la estructura organizacional y funcional en materia de seguridad pública estatal. Así lo revela el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021. El censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que durante el 2020 el presupuesto ejercido a nivel nacional por las instituciones encargadas de la función de seguridad pública estatal fue de 96,571,357,632 pesos, cantidad que reflejó un aumento de 13.9% comparado al presupuesto del 2019. Por lo anterior, el organismo indica que durante el año 2020, la Ciudad de México, como el Estado de México, concentraron el 40.7% del total del presupuesto nacional ejercido al recibir 25.218.5 millones de pesos y 14.053.1 millones de pesos respectivamente. En contraparte, la encuesta destaca que los estados de Colima y Chiapas fueron las entidades que menos presupuesto contaron para las actividades de seguridad pública, al reportar un presupuesto ejercido de 66.5 millones de pesos y 242.9 millones de pesos respectivamente. En cuanto a la estructura organizacional, el INEGI expone que durante el 2020 se reportó un total de 224,923 personas adscritas a las instituciones estatales encargadas de la función de seguridad pública, donde 6,996 pertenecían a las instituciones de seguridad pública del estado de Chiapas. Con respecto a los elementos de seguridad, el instituto refiere que en Chiapas hay 0.8 elementos policíacos por cada 1,000 habitantes, donde el 80.6% pertenece a la policía preventiva, 14.9% a policía privada y 4.5% a la policía de tránsito. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, tiempo de irnos al tercer y último corte promocional de esta noche, pero por supuesto gracias a usted por todos sus comentarios que nos están llegando en las redes sociales. Estamos en vivo a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de YouTube. Y recuerde, nos sigue escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Ahora sí, promocionales, el último de esta noche y regresamos con más información.
Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV. ¡No se lo pueden perder! Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos con más información que tiene que ver precisamente con la nota roja, y es que detuvieron a un ladrón el día de hoy. Fíjese que vecinos de la colonia Ampliación Arroyo Blanco detuvieron a un ladrón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana de este jueves en una vivienda marcada con el número 438 de la calle Río Huehuetán, en esa colonia, cuando Alicia N., de 33 años de edad, pidió auxilio ya que un sujeto quería sustraer una cámara de videovigilancia en su hogar. Fue detenido por los residentes, quienes enardecidos, tundieron a golpes al sujeto, lo amarraron de manos y pies en espera de los oficiales. Al lugar llegaron elementos policíacos, quienes se encontraron con una persona del sexo masculino de complexión delgada, tez morena de 1.65 metros de estatura aproximadamente, amarrada de pies y manos con cables, además de tener señas de haber sido golpeado. Los oficiales le mencionaron a la mujer que interpusieron la demanda para detener al sujeto por robo a casa habitación, sin embargo, dijo que lo haría después ya que no podía en esos momentos. El ladrón se identificó como Osmar N., de 28 años de edad, y fue detenido por una sanción administrativa. Una unidad de protección civil municipal y paramédicos pues auxiliaron al individuo, dictaminaron que no era necesario su traslado a un nosocomio. Y bueno, pues en ese momento fue enviado a los separos por alterar el orden en la vía pública, al menos unas 24 horas en cárcel, pero la señora no quiso ir a presentar la denuncia para que hubiera una sanción más grave. Vamos a otra información, porque un taxista fue encontrado en estado de descomposición en su departamento ubicado en Condominio San Juan. Esto en la carretera Tuxtla a Chiapa de Corzo. El hallazgo fue alrededor de las 2 de la mañana de hoy jueves, cuando familiares arribaron al hogar, del hombre que llevaba 3 días sin contestar las llamadas. Mencionaron a los oficiales que el hoyo occiso de 48 años de edad, de oficio taxista, no contestaba las llamadas, por lo que decidieron irlo a buscar. Fue ahí cuando se encontraron con este terrible hallazgo, ya que desde la puerta principal se sentían los olores fétidos.
De inmediato llamaron a 911, arribando policías y el cuerpo de bomberos, quienes constataron lo que decían los familiares. Posteriormente, se acordonó el lugar para la llegada de servicios periciales, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte y será la necropsia de ley la que diga con exactitud qué fue lo que provocó este lamentable deceso en el ruletero. Vamos a más información, porque personas desconocidas, vea usted, encapuchadas, ingresaron a la terminal de la ómnibus Cristóbal Colón y causaron destrozos a las oficinas de un sitio de taxis que está en su interior allá en Comitán de Domínguez. Autoridades policíacas descartaron que se tratara de un asalto luego de realizar las investigaciones y ver los videos del momento en que ingresaron varios sujetos por la parte del estacionamiento. Estos hechos ocurrieron en la madrugada de jueves sin que se reportaran personas lesionadas, más que daños materiales para las oficinas del sitio de taxis Balam. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra ya abrió la carpeta de investigación para dar con todos los responsables. Y vamos a otra de accidentes, porque resulta que la gente no respeta, y eso no solo ocurre en Tuxtla Gutiérrez. Dos accidentes se suscitaron casi de forma simultánea en el libramiento poniente de la ruta que conecta Ocosocuautla con Tuxtla Gutiérrez, a escasos metros de llegar al crucero de Llano San Juan. El primero de los percances se suscitó en una de las curvas de dicha vía, en donde los vehículos involucrados fueron un automóvil color blanco tipo Vento de la marca Volkswagen y una unidad marca Renault con laminillas. En este hecho, dos personas resultaron lesionadas, por lo que autoridades de Emergencia de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los afectados para ser trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras autoridades atendían este hecho, bueno, también dos vehículos que descendían sobre este camino carretero debieron bajar la velocidad e incluso detenerse por momentos, pues los automóviles chocados afectaban algunos carriles. Sin embargo, presuntamente un conductor acelerado intentó librarse del tráfico, pero no pudo controlar su unidad y terminó provocando un nuevo accidente a escasos metros del primer percance. ¿Cómo ve? Se trata de un automóvil tipo March color gris que, de acuerdo con los testigos, intentó librar a los automóviles que se estaban deteniendo, por lo que su presunta imprudencia lo hizo impactarse contra la parte trasera de una camioneta roja X-Trail Nissan, que a su vez golpeó a otra camioneta tipo Ranger color blanca de caja. En el incidente, pues, resultaron lesionados Luz Navidad de Jesús N, de 26 años, Itzel Yesenia, de 29 años, y Esperanza N, también de 29 años, todos originarios de Tuxtla Gutiérrez. Además de que también resultó afectado Luis Alonso N, de 31 años de edad, originario de Chiapa de Corzo, por lo que todos tuvieron que ser atendidos por personal de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil de Ocosocuautla, para de ahí ser llevados a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa ciudad. La circulación obviamente tuvo que ser cerrada durante varios minutos hasta que el servicio de grúa retiró a las tres unidades involucradas tras el permiso de la Guardia Nacional, siendo esta instancia la que pidió el resguardo de las unidades en espera de que se deslinden responsabilidades. Y precisamente antes de irnos a más información, le tengo información importante en ese contexto del día de hoy, porque también, como usted sabe, el abigeato es uno de los delitos más constantes que se tienen en el estado de Chiapas, y afortunadamente hubo cosas positivas, porque la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Combate al Abigeato, logró la recuperación de 8 semovientes con reporte de robo en el municipio de Mapastepec. En atención a la denuncia presentada por el agraviado y como resultado de acciones de investigación, personal de la Fiscalía de Combate al Abigeato, conjuntamente con elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Mapastepec, localizaron a 100 metros de la ranchería 8 de septiembre semovientes con las características de los reportados como robados. Ante ello, los agentes de la policía especializada procedieron al aseguramiento de los bovinos, realizando las diligencias pertinentes, a fin de que el fiscal del Ministerio Público de Combate al Abigeato esclarezca los hechos y, en su momento, los semovientes sean ya entregados a su legítimo dueño. Así es que se recuperaron 8 semovientes, 8 bovinos que habían sido robados allá en Mapastepec.
Y antes de irnos a la información con tendencia, le tenemos información importante de lo que está aconteciendo en Altamirano. Usted recuerda que el cambio o la transición en esa administración municipal generó muchísimos problemas y efectivamente se está informando y está empezando a circular en redes sociales de que en las últimas horas, durante una sesión ordinaria por parte del Congreso del Estado, ya se recibió en oficialía de partes el oficio del Ayuntamiento de Altamirano. Escuche usted. En donde se exhibe la solicitud de licencia de Gabriela Roque Tipacamú a su cargo de presidenta municipal y de todo el cabildo, por lo que será en las próximas horas en que dicha solicitud pueda ser aprobada por pleno del Congreso del Estado y se retome el caso para la conformación de un consejo municipal allá en Altamirano, esperando que con eso termine este conflicto y vamos a ver cómo queda esta situación, porque seguían en problemas serios allá en Altamirano, donde se desbordó la violencia, se tenía secuestrado presuntamente al expresidente municipal, esposo de la presidenta entrante, que ya solicitó licencia al Congreso del Estado junto con todo su cabildo. Y ahora sí, vamos a la encuesta de esta semana. Le queremos recordar a usted la pregunta que tenemos vigente. Tiene hasta mañana para participar con nosotros y la pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que el surgimiento de estos supuestos grupos de autodefensas son la solución de los municipios? ¿Sí o no? Son las respuestas viables que tenemos para usted, para que amablemente nos conteste y mañana daremos a conocer el resultado de su opinión. Brevemente en redes sociales le platico que los tópicos importantes eran UNAM, otro que tiene que ver con la WWE y la corona, la joya de la corona, y otro que tiene que ver con música, así es que son los temas importantes hoy por la tarde. Finalmente es información ligera, información relativamente trivial, pero por supuesto que a mucha gente le agrada. Y vamos a información nacional porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que conducirá la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York cuando México asuma la presidencia. Durante la conferencia de prensa matutina de hoy jueves, el mandatario federal dijo que dará un mensaje que tiene que ver con un compromiso mundial para combatir a la corrupción y a la desigualdad. Indicó que lo acompañará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también hizo un llamado a la comunidad de mexicanos en Nueva York, escuche usted, Estados Unidos, para que se coordinen con Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, para concretar un encuentro en su próxima visita. Y en información internacional, los accidentes también ocurren en otras latitudes del mundo y vea lo que ocurrió allá en China. Estamos viendo las imágenes que realmente son impactantes para los amigos que nos están escuchando en radio. Hubo una explosión de gas que sacudió en una ciudad con más de 8 millones de habitantes, provocó lamentablemente 4 muertos y unos 50 heridos. Esto fue allá en Shenyang, en donde al noreste de China, donde los heridos ya fueron trasladados a hospitales, pero las imágenes realmente impactan mucho del efecto de esta explosión de gas. Esto ocurrió hoy jueves por la mañana en una calle de una zona residencial, que como le decíamos, como saldo, numerosos negocios que quedaron prácticamente devastados, como que si fuera una zona de guerra, pues. Pero esto fue a raíz de esta explosión de gas. Hay que tener muchísimo cuidado, cerrar siempre los cilindros si no los va a usar para evitar este tipo de incidentes. Lamentablemente aquí hubo 4 muertos y más de 50 heridos. La calle se ve totalmente devastada, los vehículos, las construcciones, los negocios. Así es que sin duda impacta mucho lo que ocurrió y eso pasa nada más en segundos. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado como siempre. Gracias por haber estado con nosotros en Chiapas al Cierre. Lo esperamos mañana a las 7 de la noche. Y por lo pronto, pues como decimos, usted ha quedado muy bien informado. Lo que ahora es noticia, mañana ya es historia. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.